¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecemos mucho a los compañeros de los medios de comunicación que nos hagan favor de estar con nosotros en esta conferencia de prensa, que está motivada porque tenemos el deseo de que se considere de mejor medida el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que es el de la no discriminación. Es una lucha que se ha dado por muchas generaciones para que el derecho a pensar diferente, a ser de un color de piel distinto o manifestar ideas religiosas incluso, sea aceptado por la mayor parte de la comunidad. Y creemos que en este esfuerzo, que como decimos está sentado en el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, recién concluida, pues para que se lleve a cabo, para que realmente haya medidas y tenga dientes, es necesario que las Procuradurías de Justicia, tanto a nivel federal como local, estén participando y estén atentos a estas violaciones al artículo primero de la Constitución y el artículo 1 sobre la discriminación, y que está establecido, repito, en ambas constituciones. La historia que queremos nosotros relatarles viene de los años de 1998, cuando un servidor, Ramsés Ancira, premio de literatura Bellas Artes Carlos Montemayor, entrevista a Ikram Antaki, que es una destacada intelectual proveniente de Siria, y años después de la muerte de Ikram Antaki, el señor Alfredo Jalife empieza a mandar algunos mensajes sumamente vulgares, de carácter sexual o escatológico, y yo le reclamo esta posición, diciendo que pues no es correcto que hable así de una persona que ya falleció, y pues las respuestas son más insultos. Años después, colaborando para la cadena de televisión Hispan TV, Alfredo Jalife me llama por teléfono solicitándome que lo tome en cuenta para una entrevista. Como yo conozco su carácter discriminatorio, me niego a dársela. Y a partir de ese momento, él empieza a tener contacto con la televisora en la que yo trabajaba, Hispan TV, y con algunos líderes islámicos de nuestro país, para pedirles que me desprestigien, que me acusen de nexos con el narcotráfico, de actos con famosos judíos, personas destacadas dentro de la comunidad judía. Y hasta que logra finalmente pues que me despidan de mi trabajo en Hispan TV. Todo esto es puesto al conocimiento de la maestra Carolina, quien me ofrece ayuda, y a partir del momento en que ella atiende estas quejas, es objeto de una campaña de ruindad en la cual ha recibido, por el solo hecho de ejercer su trabajo como abogada y como persona interesada en el respeto a los derechos humanos, una serie de amenazas. A partir de entonces empezamos una investigación y llegamos a la conclusión de que, aunque hay una cédula profesional de Alfredo Jalife, tiene un número de cédula profesional, no aparece por ninguna parte en los registros de la Universidad Nacional Autónoma de México la tesis profesional, los sinodales, y ninguna referencia en ninguno de los medios legales de que tenga una maestría o doctorado. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México le ha conferido una cátedra de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración. Posteriormente, además, vemos que la discriminación no es un acto puramente de imbecilidad, sino que es un negocio para Alfredo Jalife, dado que los ingresos que él tiene
no alcanzarían para comprar 700 mil dólares o otras cantidades, como hemos podido comprobar que tiene en cuentas en el extranjero. Pero hoy en la mañana, si hoy pretendíamos simplemente pues hacer notar que, a pesar de que el 12 de diciembre del año 2013 se presentó en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal una petición de que se iniciara una averiguación por el delito de discriminación, y hasta la fecha no se ha actuado. En la Procuraduría General de la República también se ha pedido investigación por el delito de lavado de dinero, no se ha actuado, y creemos que esto puede ser algo sumamente peligroso, no por el caso solamente de nosotros que estamos aquí enfrente de ustedes, sino porque, teniendo las herramientas de investigación, teniendo las direcciones telefónicas, los números de cuenta de donde se hace el lavado de dinero, ni la autoridad de la Procuraduría del Distrito Federal ni la Procuraduría General de la República actúan, bueno, pues ¿cómo podemos pensar que se van a resolver otros delitos mucho más graves? Y estos delitos, que muchas veces acaban con la muerte de las personas, como en este preciso momento ya estamos recibiendo amenazas, no en mi caso en particular, creo que Alfredo Jalife es muy poco hombre para poder amenazarme a mí, pero sí a la abogada que representa mis intereses y que ha defendido mi causa. Entonces, solamente para concluir, diría, quisiéramos pedirle a las autoridades, tanto de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal como de la Procuraduría General de la República, que tomen los elementos que tiene, que nos den los informes de la Policía Cibernética, que tiene las cuentas desde donde se han mandado estas amenazas, que tiene tweets, tiene mensajes por Facebook, tiene correos electrónicos. Los de hoy nos llegan desde Islandia. Hay una desviación de los sistemas para que se piense que nos amenazan desde el extranjero. Esto es de risa para cualquier policía cibernético, podría investigar en cuestión de segundos desde dónde vienen estos mensajes, pero desafortunadamente no lo ha hecho. Entonces, a reserva de alguna de sus preguntas, es lo que yo quisiera comentar y enfatizar. Hacemos un llamado urgente a la Policía Cibernética, a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría General de la República para que de inmediato tomen los elementos que ya tienen a su disposición para realizar las averiguaciones correspondientes, y esperamos que esto se resuelva así y no pues concluya en una nota roja por la locura de un personaje. Muchas gracias.